Este viernes, integrantes de la comitiva internacional que forma parte del canje humanitario en curso arribó a la base aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero en Santo Domingo, estado Táchira. La senadora colombiana Piedad Córdoba, el expresidente argentino Néstor Kirchner, Marco Aurelio García, asesor presidencial del gobierno de Brasil, entre otros personajes, hicieron acto de presencia en el lugar. El último en bajar del avión 001 de la Fuerza Armada Nacional fue el presidente Chávez, quien apareció vestido de militar. Minutos más tarde, los comisionados en compañía del primer mandatario abordaron los helicópteros rusos acondicionados con equipos médicos que serán utilizados a la hora del rescate. Se constató que las aeronaves estuvieran en perfecto estado y que contaran con la identificación de la Cruz Roja Internacional. Posteriormente, aproximadamente a las 3 de la tarde, los helicópteros partieron rumbo a Villavicencio en la nación colombiana, donde debe darse el inicio a la segunda fase de la operación en Manuel. En este sentido, y pese a que las FARC aún no han enviado las coordenadas para la movilización, el presidente Chávez se mostró confiado. Y ojalá mañana podamos completar la operación. Pero en todo caso, yo recomiendo que aquí nos llenemos de paciencia, que no nos desesperemos. Comisionados de las naciones de Argentina y Brasil reiteraron su disposición y compromiso con el proceso humanitario. El canje humanitario es un paso trascendente que va a generar futuros canjes humanitarios seguramente, donde la política entra a primar sobre otras opciones, y esto es muy importante, y donde esperemos que también sirva para empezar a reconstruir un diálogo perdido que permita acercar y terminar con situaciones que nos duele a todos los hermanos y hermanas latinoamericanos. Es la posibilidad de poder en alguna medida contribuir para que se logre un primer paso en ese proceso de un acuerdo humanitario acá, ¿no? Hay una agenda muy amplia, muy larga, que obviamente no se cumplirá en un día, en una semana, pero que comienza, si una larga marcha tiene que comenzar por un primer paso. La importancia de las funciones que cumple la Cruz Roja Internacional dentro de la operación resulta ser de gran relevancia. Es para garantizar el carácter humanitario de la operación. Es un emblema protegido y que viene de los convenios de Ginebra, que nos dan una protección en situación de conflicto armado. Nosotros estamos más facilitadores de la operación. Vamos a acompañar, a garantizar el carácter humanitario y neutral de la operación. Los helicópteros que partieron hacia Villavicencio iban abordados por delegados del Comité de la Cruz Roja y el vicecanciller para América Latina y el Caribe, Rodolfo Sanz. En caso de no haber la necesidad de recurrir a la realización de labores terrestres, dos helicópteros de fabricación rusa, otros dos de fabricación estadounidense y tres jets ejecutivo Falcon, fabricados en Francia, integran la flotilla venezolana, que acudirá para concretar la liberación. Carolina Alcalde, Globovisión.